día de ruta por España con la Gaming Van de Red Bull. Hoy vamos a ver las finales de la Kingdom en el Palau Sant Jordi. Voy a ir con ella, la voy a conducir, así que me hace mucha ilusión a ver vuestras reacciones. Me gustaría muchísimo ver también las reacciones de los presidentes, de mis chicas. Quiero ver mis chicas cuando vean la van, qué piensan, qué dicen. Así que bueno, amigos, hoy va a ser un día bastante interesante. También hablaremos sobre lo que ha pasado estos días con 1K, con lo que ha pasado en el último partido contra los Buller. Mi opinión, un poco hablaremos de lo que ha pasado con Iker y demás, que creo que es importante también a comentar. Así que acompañadme el día de hoy, que vamos a ver muchas cosas y además pues veréis el detrás de las cámaras, que siempre es divertido ver. ¡Let's go! ¡Vámonos! Ya estamos aquí en Barcelona, vamos a ver a las chicas. Hola, guapa. ¿Cómo estás? Vaya furgo, ¿Te gusta? Joder, tela, ya nos podrían dar una a cada uno, ¿eh? Para el equipo, el autobús del equipo, podría ser. Qué chulada esto, ¿no? ¡Joder! ¡Madre mía! ¿Y esto qué? ¡Neverita, tal! ¿Y esto? ¿No? Se abre, tiene cama. Sí, este se convierte en cama. Se abre aquí, se abre todo. Sí. Luego también abajo para guardar cosas. En una mesita para comer. Ya te digo. Ahí hay una ducha. Ya. Bueno, cuando acabe, si me la quieres dejar una semanica, igual me voy yo también. Un planazo, la verdad. Como os comenté antes, vamos a hablar un poquito sobre el partido anterior, que estuvo muy mal, que fue una robada de gol, un poco bastante canteo. Luego, por parte del árbitro, la cagó bastante, tanto para nosotras como para ellos. Entonces, bueno, en general la cagaron muchísimo con nosotras. Y como siempre, casualmente, en partidos importantes pasan cosas, pues quería hablar con vosotras un poco de esto, ¿no? De cómo sentís después del último partido, de alguna robada que nos hicieron bastante canteosa y algunas cosas que pitaron que no estaban bien. Os presento también, tenemos a Jones, que es nuestra portera y también es árbitra en su tiempo libre, ¿no? Bueno, sí, bueno, no tan libre, ahora sí. También. Es árbitra y sabe el reglamento y por supuesto también a Marta, que es nuestra 12 y que también sabe un mollón y que, joder, ¿qué opinan vosotras de todo esto? Porque... A ver, realmente pues todo el mundo se equivoca y yo muchas veces pitando en los partidos pues también soy la primera que me he equivocado. Pero sí que es cierto que estos partidos realmente se pueden pitar con los ojos cerrados porque hay muchos árbitros, tienen asistentes y además tienen VAR. Entonces a mí lo que me parece fuerte es que siendo un árbitro no tenga el sentido común, que es la regla 18, que se basa en el sentido común de decir, vale, pues me puedo equivocar, no me puedo equivocar, pero dejo que acabe la jugada y si me he equivocado, pues anulo el gol o concedo el gol y procedo a la renovación que toca. Pero lo que no puede ser que a criterio suyo corte una ocasión manifiesta de gol que nos puede beneficiar mucho, y además era todo súper legal, por una infracción del otro equipo. Que si fuera nuestra infracción, aún así, pues anulas el gol y reanudas como se tiene que reanudar, o sacas la tarjeta pertinente o lo que fuera. Y lo que comentaste, justo ha sido la que me la recordaba, no me acordaba, que además no solamente nos hicieron a nosotros ese romper de juego, sino que a las chicas de los Buyer también les hicieron ese rompe, es decir, la lió de una manera que yo sinceramente ese árbitro no lo dejaría volver. Lo mismo el fuera de juego que nos benefició, pues lo mismo dejar acabar la jugada, si es fuera de juego pues anulas el gol y si no es fuera de juego pues concedes el gol, pero tienes que dejar que acabe la jugada. Aparte que no se entiende que en un formato o en un lugar donde tenemos tantísimas herramientas, ¿no? que está repleto de cámaras, que está repleto de árbitros auxiliares, que pueden recurrir a buscar esa respuesta si ellos mismos no la saben, porque se responsabilizan de coger decisiones que encima son erróneas, sabiendo el impacto que eso tiene para un partido. O sea, personalmente pienso que ya hay una voluntad, ¿no?, en esa decisión, al fin y al cabo. Si tú puedes coger, dejar seguir esa jugada, que encima es lo que dice Jones, que es lo correcto, la dejas, coges, la paras, cuando puedes revisarla después. Esto, si lo cogemos desde un punto aislado, pues bueno, pues puede ser un error puntual, pero cuando te ha pasado en un partido contra Pío, te ha pasado en un partido contra Science, te ha pasado en un partido ahora contra Buller, y en tres momentos súper, súper importantes, que eran decisivos en cuartos de final o para pases a final, pues ya no puede ser tanta casualidad. O sea, ya lo empiezas a sumar y ya no lo tomas como cosas esporádicas, no, lo tomas como que aquí hay algo que no está funcionando y tienen que darle media vuelta. Ya no se trata de ganar o perder, sino de ver que hay realmente unas normas equitativas y unas normas iguales para todos los clubs. Y esto pues lo podemos sumar a muchas otras cosas que suceden, pues de comentarios que tú puedes escuchar, de que si estos son los de fuera, nosotros somos los de casa. No, aquí no hay casas ni fuera, aquí hay 12 clubs y hay una organización que debería de ser la Queens y la Kings League o la Kingdom,
que tendrían que ser imparciales. Y hay muchísimas situaciones que vivimos que no es así. Y luego ya me despierto esta mañana viendo que un señor que es un alto cargo dentro de la organización de Queens, de Kings, Ha sido una vergüenza. Es que es escandaloso. O sea, se siente totalmente libre para poder opinar en contra de uno de los equipos de que si no metemos un gol al arco iris. Pero a ver un momento, que esa persona tiene un salario y representa una empresa y se supone que tiene que ser igualitario, neutral, exacto. Y se sienten libres para poder hacerlo. En el momento en que pasa eso, yo también entiendo que por parte de ciertos presidentes o de ciertas jugadoras empieza a haber un ambiente pues de qué tiene que pasar para que si esto realmente vale la pena o no vale la pena, o realmente aunque tú hagas el esfuerzo de entrenar, de jugar bien y de ganarte las cosas como tienes que hacerlas, si nunca lo vamos a poder lograr, ¿no? Y yo entiendo también que se genere ese ambiente pues de duda. Y lo más importante también el público, que son los que nos dan ese punto para seguir jugando, para seguir viviendo esta experiencia, que al final el público es el que no va a querer y el que no está queriendo ya volver a ver los partidos porque ya se sabe lo que va a pasar. O sea, ya sabe quién va a ganar y quién va a perder, quién va a salir beneficiado y quién no. Entonces, en ese punto, al final vamos a perder visualizaciones, público, que es lo más importante, y esto se va a ir. Y luego las respuestas, ¿no? Sí, es verdad, tenéis razón, lo hemos hecho mal, lo sentimos mucho, pero como no hay precedente, no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? ¿Cómo que no pasa nada? Sí, pasa algo. Pasa algo de que nosotras hoy no estamos allí. Claro que pasan cosas. Y aquí hay patrocinadores, aquí hay espectadores, aquí hay gente que te sigue, y que todo eso tiene un impacto. Claro que pasan muchas cosas, ¿no? Lo que no puede ser es que pasen muchas cosas y la realidad es que no pase nada. Esa es la sensación. Eso es lo que me parece peor de todo. Que veamos estas cosas que son, están mal, que son injustas, que no. Primero, tienen que ser neutrales. Segundo, una persona dentro de la organización no puede posicionarse a favor de nadie. Al final, esto es un equipo, igual que los otros equipos, que también cada uno tiene su esfuerzo y su dedicación, y ninguno es más que otro. Y que al final este es un trabajo de todos, donde hay muchísimo dinero, que nadie nos regala nada, que al final invertimos, nos esforzamos y es un esfuerzo muy grande por todos, como para que ahora pasen estas cosas y nos quedemos así, ¿sabes? Sinceramente yo estoy un poco cabreada, espero que no me pregunten nada porque si no voy a morder. Por supuesto entiendo que Iker esté indignado, es una vergüenza lo que han hecho en muchos aspectos. Espero que también tomen medidas contra los árbitros que la cagaron por ambos equipos. Y por supuesto vamos a ver los partidos y a disfrutar dentro de lo posible. Y nada, por parte nuestra pues vamos a seguir dándolo todo, vamos a luchar contra lo que tenemos que luchar y lo que no, o sea, contra todo. Y esperemos simplemente que realmente hagan un punto de reflexión ahora que vienen épocas de Navidad, a darle media vuelta para que estas cosas no vuelvan a suceder. Y a seguir creciendo, como hasta ahora. Ya por todas. Vamos. Eso es, sin espíritu. A reivindicar un poco hoy en el estadio, que ya está bien, hombre, ya está bien. Así que vamos a ver qué es lo que está Perchita ahí arriba. Así que vamos.
vamos a ver cómo se lanza en tirolina. El estadio es guapísimo. Aquí hicimos la presentación de Koi en su día y ya de por sí lo hicieron increíble, pero ahora ver cómo han preparado un estadio aquí es una locura. Y pues estoy nerviosa por ello, no me quiero imaginar cómo estarán ellos ahí arriba, ¿sabes? Vamos a prepararnos para salir ahora al campo, los que vamos andando, así que vamos allá. Aquí. Después de ver lo que acabo de ver, es tengo como a Mayito. ¡Qué barbaridad! Vamos a entrar ahora. Muchísimas gracias, la verdad es que llevaba tiempo pensando que me lo podía llevar y ya tocaba. Es una pena no estar hoy aquí, pero la verdad es que estoy contento por el premio y que se reconozca el trabajo que hacemos. Totalmente y no se merece. Muchísimas gracias. También quería deciros a todos que estéis tranquilos, que estamos trabajando bien, que estamos trabajando mucho y que en el Spiel lo vamos a romper. Aquí las finales para mí ha sido muy interesante el cómo ha ido todo, el cómo ha sido el formato este tan loco de esta copa. A mí personalmente, por un lado me gustaba y por otro me parecía algunas cosas muy raras que hubiera cambiado, pero bueno, cada uno tiene sus gustos, hay para todos. Y por supuesto agradeceros mucho que estéis viendo este vídeo, recordaros que os suscribáis, le deis like si os gusta este tipo de contenido para que haga más. Y aquí me despido, enhorabuena a los ganadores por el pedazo de partido que se han marcado. Y ahora sí que sí, amigos, me marcho y nos vamos ahora para el siguiente destino. We'll be right back.